Del mismo modo que Morfeo buscaba a Neo, Mortadelo a Filemón, Batman a Robin, Don Quijote a Sancho Panza, y también en el lado oscuro en el Dark Side. El emperador buscaba a Darth Vader y Villar buscaba a la porta. Yo he encontrado a mi amigo perfecto en Youtube Real Madrid. Se trata de un canal llamado Palancas TV. Que se dedica a darle leña al mundillo culé, al tinglado, a la corruptela, a la corrupción culé mortal. He estado hablando con el, chava, con el chaval por Twitter, ahí por privado, y se ve que es tela de buena gente. Así que voy a reaccionar un vídeo suyo con el objeto de que veáis, veáis alguno de sus vídeos, y si os gusta, os suscribís. <laughs> y si os suscribís, hace como se decía en mi pueblo cuando yo era chico, decirle en los comentarios que vais de mi parte. <laughs> bye de parte del Teleco Carbo, venga... Y ...bienvenidas al palanca Club... ...nuestro canal y cada día el más gente... ...antes de seguir racionando ...os cuento una cosa muy interesante de este canal... ...tiene muchas cosas en común conmigo... ...y tiene muchas cosas diferentes... ...por lo cual es, es una unión perfecta... ...como Ramón Álvarez de Mon y Iñaki Angulo... O sea, ...Iñaki Angulo dando caña como un condenado... ...y Ramón Álvarez de Mon de colegio de pago... ¿sabe? ...bueno pues, el chaval es que tiene en común conmigo que no da la cara, lo cual quiere decir que está casado con una honrada española que como todas las españolas lleva los pantalones en casa y no le deja dar de la cara, como a mí, porque un español de verdad hace siempre lo que quiere siempre y cuando esté de acuerdo con su mujer, como yo. Mira, yo estoy con mi mujer hace 20 años y, y hago yo lo que yo quiera, pero que coincide siempre que es con lo que ella había pensado antes. <laughs> así somos los españoles de prueba, así que ella no no quiere que yo salga y yo Pensaba igual que no quiero salir. Vale, pues este chaval tampoco da la cara, así que en eso es igual. Pero, ¿qué pasa? Que mis vídeos, como podéis ver en este y en todo, se basan en que no tengo guión. Yo me pongo aquí tres, tres letras aquí en un papel y empiezo a hablar. Y al final no, no sé ni qué he dicho. De hecho, muchas veces me río yo solo a ver vídeos porque he empezado a improvisar, ¿sabes? Y este chaval, de hecho, es al revés. Su fuerte son los guiones. El tío documenta, los atracos culés, los mamoneos y, y todo lo que sabemos. Y sus vídeos se basan en la analítica y el guión, y los míos en, 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 el, en el desastre y el desorden. Así que es, es una buena combinación. Veis uno para informaros y veis otro para pa, decir: Yo, el tacho por voy. <laughs> Venga. He esperado a ver las reacciones en las redes sociales y creadores de contenido del informe publicado en exclusiva por el diario El Mundo sobre las conclusiones de la Guardia Civil del caso Negreira. Hay dos versiones totalmente opuestas la de los aficionados palanquistas y sobre todo las declaraciones del jardinero de Terrasa, afirmando contundentemente que no creía lo que la Guardia Civil tras su investigación decía sobre la influencia del CTA en los arbitrajes al FC Barcelona. No, ya he dicho, yo, yo del caso Negreira ya lo he dicho muchas veces, yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado, nunca, nunca. Xavi, ¿cómo te va a ver tú perjudicado por los árbitros si nunca te has visto perjudicado jamás por los árbitros? Ni dominado, ni dominado. O sea, un cerebillo como el de Xavi, que es... La, la, la prepotencia y el egocentrismo absoluto, ¿vale? El representante del España, el roba, es ese catalanismo superior a todo el mundo. Todo el mundo es inferior a un catalán de pro, según Xavi, que al Barça jamás nadie le ha ayudado arbitralmente. Se llegaron a quejar una vez en una final de copa porque el árbitro anuló un fuera de juego en fuera de juego y se quejaban los notas, ¿vale? Nunca le va a ayudar un árbitro porque haga lo que haga, es insuficiente para ello y nunca le va a dominar nadie. A este tío le metió el Bayern de Muni 4-0 y 0-3, 7 -0 en la eliminatoria y dijo que no nos habían dominado que había jugado mejor porque había tenido el toque Tú imaginaros? imaginaros el cerebro la, atrof, la atrofia cerebral que tiene el tío para que con 0-7 ¿no? se vea dominado y con y con el villarato 18 años que han llegado han, le han llegado hasta 100 partidos de liga donde le han pitado un penalti en contra en un partido que quedó 6-1 ¿vale? y no se ve beneficiado el nota <laughs> como una capa no he tenido nunca esa sensación ¿no? Esto, en total desacuerdo con la Guardia Civil total Sinceramente pensaba que los mayores creadores de contenido de la comunidad madridista no dudarían en aprovechar la ocasión para atizar al palancas, pero en vez de hacerlo, la gran mayoría, básicamente se dedicaron a leer el artículo del diario El Mundo, no obstante no profundizaron en la nueva evidencia de que el Barça tuvo presuntamente un trato de favor más de 20 años, me decepcionaron mucho. A ver, amigo, tan decepcionado esta gente porque has entrado en los, en los creadores de contenido que son pasados, que son el, el futuro, somos nosotros, cojones. El Ramón de Mon y que esta gente es que ya esta gente sufean en directo y entonces ya se ponen a leer. Venga, vamos a hacer un vídeo, leemos lo que ha dicho el juez, venga, pipi, pipi, leo lo que viene en las y la tengo 700.000 visualizaciones. Que lo multiplica por cero no sé cuántas rupias y en notas, y ellos están forrados. Y como están forrados, se toca el huevo Aquí la gente que trabaja, la gente como nosotros, los que no. La España que madruga, coño, que no, que nosotros, que no ganamos un duro, o sea que no nos conoce ni Dios, ni Perry Mason que nos chiquen menos que el canal Finne de falete, pues somos lo que logramos que haya, porque nosotros a ver, esto lo hacemos por gusto, no, no, no lo hacemos por dinero, que si fuera por dinero ya a, Anda que vamos a ir bien todo lo contrario pasó en las redes sociales blancas que desde la publicación estuvieron denunciando la corrupción continuada durante más de dos décadas en favor del palancas desde todos los estamentos que dirigen la negre y galín. Estaros tranquilos porque aquí vamos a analizar punto por punto las conclusiones de la Guardia Civil y daré mi punto de vista, lo más objetivo posible, de Pues eso, tío, os dejo en la descripción, el, el link al canal, mira lo que queráis, si os gusta suscribí y, y si os suscribí decirle que va de mi parte, va... Para que yo me ponga contento. Venga, a la Madrid. El, perdona por la voz que es que ayer estuve de feria, pero a partir de mañana volveré con mi voz pelada de siempre. Venga, valors. Palancas, soy el teleco calvo. Sígueme y daremos juntos el salto en internet. ¿Y yo qué haces, está correado. Sin cojones, sin cojones te quedado. Dimitir. Es un delantero ruso, me veis cara de ruso, cojones, que yo soy español, viva la tortilla, viva los camarones, viva España, no dimito, cojones. A ver, hacer favor de suscribiros, de darle al like y al subscribe, cojones, que me están viendo menos que al hombre invisible escondido. Que tengo menos seguidores que el canal fin de falete, ayudarme por favor, gracias.